infancia juvenil. Se agarramos de gane. Máxima y agarramos de gane. Y bueno, amigos, ya nos vamos a la final. Todo el torneo lo estuvimos pasando por YouTube. Algunos dicen que se les complica por los datos, pero aquí la final se las vamos a pasar por Facebook. A Ronald Travolta, pensé que iba a transmitir la otra, a transmitir la final también. Bueno, amigo, a todos los extranjeros, ahora sí los eliminaron. Benítez acaba de eliminar al maestro Casquillo. Nicando eliminó. ¿Cuánto es el premio? Son 8,000 pesos la bolsa más. Ahí vemos a Travolta al fondo, come y come, no para de comer. Y hasta me están saliendo ronchas de verlo. Son 8,000 más 64 de 320 porque queda con 30. Ponle 320 por 320 por 60 más 8,000 entre 4, ese es el premio. Saludos desde Costa Rica, ¿cuánto? Divídelo, 40, 30, 20, 10. Son 8,000 más 320 por 60. Saludo, Paulo César. Padrino va a ver cuánto más toca. Saludos, amigo Carambola. A dos vueltas del maestro Abraham Rangel y se alcanza a escapar por poquito. Les digo, el maestro Benítez derrotó al maestro Casquillo. Mois Soto, que está en la otra, en la juego por tercer lugar, derrotó al maestro Aveiga. Y Nicandro Herrera derrotó. El primer lugar se lleva 10,880, según las cuentas de aquí de nuestro contador público. Es lo que se va a llevar el primer lugar. Pues está bien, ¿no? La bolsa, 10,000 está muy bien. ¿Es un total de cuánto? ¿27,000? El total de todo fue 27,000 repartido entre cuatro lugares. Aquí se juega final y el tercero. Aquí se juega semifinal y final. Es una de las condiciones que pone el dueño del billar, el maestro Dionisio Ambriz. 5,440 el tercero se va a llevar. Está buena la premiación, ¿eh? O sea que entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto se van a llevar como 12,000, ¿eh? Pues 12. ¿Todos? ¿Todo? Chava Charles, saludos. Quique Carambolas, saludo, amigo Edison Bustamante. Miguel dice, vamos, Rangel. Ahorita le puso una tremenda zapatiza Rangel a Johnny Tirapiedra, le metió una serie de 10 carambolas y bueno, lo dejó en 15, creo. Miguel Ángel, saludos, amigo.
Javi Trigo, saludos hasta Bolivia. Pollonito, saludos. Y bueno, ¿qué hora son? Son las 10 de la noche. Temprano todavía, ¿eh? Termina a las 11 de la noche las partidas. Pero miren qué golpe tan bonito. Le la mete corrida, le mete todo el efecto y toma. ¿En dólares cuánto lleva el primero? ¿Cuánto son? Ahorita te digo, amigo, cuánto es en dólares. Vamos a poner una tasa como de 20 mil, de 20 pesos el dólar, pero está menos ya de 20. Vamos a ver si te tiro de Benítez. Golpecito, tómala. Pensé que estaba viendo a Johnny Alvarado. Tira un resorte, eso. Como $500 aproximadamente, amigo. O un poquitito más. Giovanni Callejas. Francisco Zaragoza, saludos, amigo. Les comento que ya vamos a estar haciendo transmisiones en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a empezar ya también a dar más videos a ese canal. Tenemos más de 30 mil ya suscriptores, si no es que ya los rebasamos. El fix cerró hoy a las 20 por dólar. 20 por dólar, pues así está. Así está el dólar, entre 20, 21, luego baja, luego sube. Pero todo este sexenio ha estado estable el dólar. Fíjate que a mí eso no me late, pero empieza la... Se pierde ya la... Sí, ya no juega. Está uno como jugador, la verdad. Ya no juega. Nada más juega todo el tiempo. Mira, fíjate, Moy le gana... ¿Qué? Marcador 3 a 4 arriba el maestro Rangel. Los dos tiran 30 carambolas. Mira nomás que golpe tira el niñote. Sí le pega duro, Ya no sé quién le pega más duro, sí. ¿Quién le pega más duro, el niñote o el Johnny tiras piedras? Yo creo que el niñote. ¿Verdad que sí? Tiene unos riflazos. El otro es un chicotón, sí, este es unos riflazos. Parece cuarto bat. Parece el emergente. Diego Leonardo, saludos. Alejandro Caravante, saludos, amigo. Sí, sí, le tira con todo. Raúl, ya esos son términos de béisbol, ¿no? ¿Qué es un Raúl? Es la marca de unos guantes y de bats de béisbol. Pero muy buenos. Mira, también es bueno saber de todo. Bueno, otro tiro del maestro Benítez y se empata la partida, 4 carambolas. Él lo perdió. Él lo perdió, ya había hecho todo. ¿Cuántos quedan? Solamente son 8 finalistas, amigos. Ellos son 4. Estamos en las partidas de la final y tercero y cuarto. Tercero y cuarto lo está jugando Johnny Tiras Piedras con Moisés Soto. Y por el título, la máxima potencia juvenil contra el maestro. Ay, le acaba de chocar. Carambola contra Alex Benítez. Saludos, Francisco de la Cruz. Saludos, amigo Mariano Chávez. Yo creo que no me voy los últimos días, cuando estén de los $1,000. Tengo un compromiso, ¿no? Se pone bien. Muy bueno. ¿Y el otro?
No, o sea, ¿ya me estás viendo? No sé. Yo no lo voy a jugar. No. Estamos viendo la final. La final es esta. Abraham Rangel hace 4, serie de 4, va 8 a 4, ve arriba Casquillo, ya lo eliminaron, lo acaba de eliminar, el que está en la mesa se llama Alejandro Benítez, le ganó 30-27. Vendrá el Emilio de la Paz, yo creo que sí vamos para allá, y Sasaga, sí vamos al de la Paz, Javier Cruz, saludos amigo. Mira qué buen golpe de Abraham, y se queda un poco corto, marcador 5-8, sigue arriba a Abraham. Saludos amigo Carlos Sul hasta Medellín, Colombia. Otra carambola para el niñote, 6-8. Arturo Figueroa, hola, conoces mucho más fácil la conexión con YouTube. En Facebook es intermitente, excelentes partidos, excelentes jugadas. Sí, fíjate que me gusta más, la verdad me gusta más en YouTube. Ahorita lo hicimos así, pero ya con la computadora ya podemos poner marcadores y todo, como en el otro. Vamos haciendo algunas pruebas a ver qué es lo que más nos conviene, pero yo creo que la opción va a ser también YouTube. Cuenta con mejor calidad de audio y de video. Yo volví. Déjame uno. Fíjense que estábamos en YouTube y teníamos más de 400 seguidores. De todos modos, ahí tenemos cerca de los ya 30,000 seguidores también en nuestro canal de YouTube. Así que síganos ahí. Estamos como Carlos Elías Villar Online. Hace mucho calor, ¿eh? ¿Qué te cuentas de gente con el terreno? No, pues hace tiempo. Carambolero nato este cabrón. 9, 10-6 el marcador. Si sí, no se ve ya que no tiene problema. ¿Yo? Porque a mí no me gusta que vea el partido. Por estar comiendo se le cayó el celular otra vuelta. Por estar comiendo se le cayó el teléfono al Travolta. Lo salvó la torta. Cayó en la torta, si no, imagínate. Hijo. Sigue comiendo. ¿Eh? Que tira 32, usted tira 32. Si es con una de 34 o 33. Los que tiene un maestro, yo los tiro. Si el maestro tira 34, yo 32. Si tira 32, 30, pero no, que no me den por ti. Ah, pues no es uno de primera, eso pues le tienes que dar. Y bueno, vieron a Travolta como se le cayó el teléfono. Ahí lo vimos al fondo. Todo por estar comiendo, es lo que yo le digo. Ya no estés comiendo en las transmisiones. Y mira, ahorita qué desgracia le pasó.
Creo que se le echó a perder el teléfono. Hasta el pelo se le cayó al maestro. Se despeinó el maestro Travolta. Hijo de Dios. Saludos, Alex García, RLR. Saludos, amigos. Miren qué carambola del niño. Te le mete toda la rotación y se va a hacer buena. Desde que le dio toda esa rotación, Lolo se ve que viene girando bien la bola y toma otra carambola. Y este se pone 7 a 14 arriba el maestro Abraham Rangel, la máxima potencia juvenil. ¿Dónde? ¿Cómo? No, yo siempre lucho así. Lo que pasa es que yo por aquí pues siempre he vendido mis artículos. Y aparte me ha gustado. Hago mis rifas, hago todo. Pues no me quejo. Digo, no es así que tú digas, ay, la mano. Pues ahí te la vas llevando para lo que te gusta. ¿Quién eliminó a Veiga? El que eliminó a Veiga está a su izquierda, el que va a tirar en la izquierda ahí, que lo ven. Ese flaquito Moisés Soto le ganó a Veiga 32 a 31. Es que eso de que te den partido no me limita tus facultades y tus ganas de ganar, la verdad. Tú sabes que le puedes ganar a todo. ¿Para qué te limitas? Un maestro de 30 a 34. Mira, un maestro de 30 y 34. Tú eres maestro, ¿no? Y él es maestro. Porque él va a tirar 34 y tú 30. Entonces tú no eres maestro. Tú serías un primera. No, mi primera sería segunda. Porque la primera se le dan 3. La segunda se le dan 5, ¿no? Estás en ese rango, ¿no? Entonces, ¿qué eres? Segunda. No, hay que rajársela así como viene. Va a ser. Sube tu autoestima. Yo creo que yo he jugado ahí en el Mato de los Jugados. Y estuve con Armé, con Javi. Es que tiene lo mismo que ellos, está como cosa de jugarles bien. Que, ¿eh? No tiene lo mismo que ellos, un taco nada más. Hay que practicar. ¿Ya no quiere, maestro Johnny? Estás hasta allá, las escondes. Ay, nada más. Bueno, amigos, sigue la partida, otra para Benítez, 15 a 14, ya se empató 15 a 15. Bueno, final aquí en el billar, billarín. Se empata la partida, amigos. Ah, no, 16 a 14. Ya va ganando el niñote. Me distraje, ya iba ganando el niñote. Ahora son 16 a 15. La mañana es viernes. De volada se va el tiempo. Y llega la del empate, 16 a 16. El de camisa azul de gorra negra es el maestro de los 500. Ah, no, ese no, ahora no vino, amigo.
El de los 500 sistema ya no viene el billarín, ya se va otro billar. Y es de los 502, ya sabe dos más. Pero ahí hay otro que sabe ya más también. Uno que sabe 510. Está bien como domina ese golpe, ¿eh? Qué buena carambola del maestro Benítez. Haciendo la carambola número 17, dándole la vuelta al marcador. Maestro Anthony Rogers. Anthony Músculo Rogers. Ay, qué golpecito del Johnny. Casi descalabras al público. Descalabras al público, maestro. Cada que tiras todos se agarran. Cada que tiras todos se agarran la cabeza. Hay que jugarle con careta. Sí, hay que jugar con armadura. Increíble golpe del maestro Johnny Alvarado. Cada que tira todos se agarran la cabeza. Hay que jugar con arreos de cacho. Hay que jugar con armadura esa. Con razón, no es el señor que está ahí cuando está tirándole hacia ti. Y hasta el señor le dieron calambres. El señor que está hasta el fondo ya le dieron calambres cuando tira. Johnny, tiras piedras. ¿Con qué promedio? ¿Cómo se termina aquí en el maestro? Pues aquí en México es diferente. Aquí en México tienes que marcar 851 y eres maestro, ¿verdad? Sí, sí, eso lo tienes que hacer. Eso lo tienes que hacer en un torneo. Oficial, así es como se maneja, o sea, no nada más es una partida, son varias partidas. Por ejemplo, si en el torneo son 5 o 10 partidas, lo que sume todas las carambolas por las entradas. Ahí sale el promedio, amigo Andrés. Si haces, si de 10 entradas haces 5 carambolas, pues tendrás 500. Si de 10 haces 6, tendrás 600. Si haces 4 tendrás 400, y así es la tabla. Pero te repito, es en todo un torneo, no nada más en una sola partida. Brian Martínez, saludos a Andrés Rodríguez, Carlos Manuel Huerta. Estamos en la gran final aquí en el Villarín. No, hombre, pues ya que, ya me vacunaron. Pero la vacuna nada más dura medio año y otra vez tiene que volver, ¿no? Ya me vacunaron, pero con los churritos ya me los gané. Así que cuando vengan a ver para jugar al maestro Johnny Tiras Piedras, tráiganse su casco por lo menos de moto, ahí pónganselos. Porque aquí están los riflazos de apeso. Ya sea el maestro Benítez que él. Como el maestro tira piedras. A ver si no se le cae la campechana a la bota. ¿No paras de comer? Hijo mío. Qué bárbaro, qué promediazo tienes. Promediazo comiendo. Yo creo que es la de tener promedio comiendo unos 14,000. Digo, ya yéndonos hacia a una cifra ya más. Más realista. Saludos, maestro Carlos, desde Valle de Bravo. Saludos, Sancudito Rodríguez. Saludos, amigo. Que la otra vez, la verdad, fuimos a allá,
Sayuca, Puente Sayuca, ¿no? Pero, ¿sí, no? Sí. Fuimos a la barbacoa, pedimos kilo y medio de barbacoa. ¿Entre cuántos? Entre tres, Ramón Sandoval, este cabrón, ¿no? Se comió kilo y cuarto él solito. ¿Eh? 10 tostadas. No, no, ahí se lo comió todo. 10 tostadas con crema y chicharrón. Y el otro día dice, deme una coquita. No, deme una coquita light porque si no voy a engordar. ¿En serio, eh? Pregúntale a Sandoval. Kilo y medio, nos dejó solo un cuartito. Ronald Patachuecas, yo creo que... Patas huecas, ese es un caso alarma. Washington Ramón, saludos desde Quito, Ecuador. Lo que pasa es que estamos transmitiendo ahorita con el teléfono, amigo, por eso no ponemos el marcador, pero con gusto te lo doy. Empate, no, 18, la blanca, el que está tirando lleva 18, y Abraham Rangel, la máxima potencia juvenil, 19, va casi igual, ¿eh? Una disculpa, amigo, pero ahora sí no traemos la computadora. Incluso estamos transmitiendo también por YouTube. Ahorita por YouTube casi 500 estaban viéndonos. Nos vamos a ir asociando ya más con YouTube. La verdad me gusta mucho. Calidad de sonido y de imagen. En nuestro canal de YouTube tenemos 1500 partidas de billar. Ya sean partidas o clases de billar. Todo lo que quieran de billar ahí lo pueden ver. Nuestro canal Villar Online, Carlos Elías, en YouTube, casi los 30,000 seguidores también en YouTube, amigos, síganos. Saludos, Orlando, saludos, amigo. Gran jugada de Alejandro Benítez y se le alcanza. Aquí está el choque. 20 a 20 el marcador. Una más para Benítez. 21 a 20. Qué bonito, mueves el bigote. ¿Cómo van acá? 24-10 la otra partida. Por favor, el maestro Soto. Y aquí otra vez a 21 empate. 21 a 21. A 21, amigos. Carambola fácil que le queda al maestro Benítez. La toma sobrado, está sobrado el maestro Benítez. Jugada de zigzag, ¿qué zigzag tan preciso acaba de tirar el maestro Abraham Rangel?
jugada dos vueltas, excelente toque, excelente tome de bola. Y se va, no le alcanza a pellizcar. Una más para Rangel, ahora toma la ventaja el maestro, el joven maestro Rangel. Jugada de plus, qué dominio del maestro Abraham Rangel, otra más. Tres más para Rangel, se pone 24-21, amigos. Seguimos aquí en la gran final, aquí en el billar. ¡Ah, qué golpecito! Quítate roja, quítate roja. Y que se quita la roja, ¡qué golpecito! Golpe como de 300 bandas. ¡Qué golpe acaba de tirar! Ya me dejaron sin comer. ¿Todavía? No, gracias, Guilla. ¿A dónde te vas, Johnny? Ah, pero tú vienes en moto, ¿verdad? ¿Estás coche? ¿A dónde te vas? ¿No te vas por Tlalpan? No, es que venía en la mañana y había una manifestación. Ya venía por casi por Isasaga y vas para atrás, no hubo por dónde pasar. Tengo que regresar a mi casa. Ahí en Villa de, no, la otra vez te dejé. En Villa de Cortés, digo yo. Pasa por allá por Villa de Cortés, ¿no? A ver si quiere el maestro. Que me dijo en Tlalpan, no hay problema, ahí en... Bueno, seguimos con esta partida, amigos. Estamos a punto de terminar 24-22, arriba el maestro Rangel y le mete otra carambola. Qué seguridad del maestro Rangel. La mamá de las chepas, dice Miguel Ángel Labrador. ¿Cuál golpe? Fue una arepa. Miren, lo que es este jugador que están viendo ahorita, Benítez, el maestro, la máxima potencia, y Johnny Tiras Piedras, entre esos tres se llevan el trofeo, de quien le pega más fuerte a la bola. Y Abraham Rangel jugando fácil, fácil, qué fácil está jugando este gran jugador. Ya está por terminar, lleva 24 malas que lleva ahorita. Lleva 5. Lleva 5, llega 29, va por la buena. Y amigos, esto está por terminarse. Esos que no ven bien tienen que voltear su teléfono para un lado y luego para otro. A mí me está haciendo lo mismo. Volteo el teléfono, giro el teléfono a un lado, luego lo vuelvo a girar y se compone automáticamente la 29-22, amigos. A punto de salir campeón el maestro Abraham Rangel. Seis. Yo vi que se apuntó 7. Es que él dijo 60. Ah, 6-1. Ah, 6-1, sí. Giren su pantalla de un lado a otro o sálganse del salgan del Face y vuélvanse a meter. Ese es un problema que siempre hemos visto ya aquí en nuestras transmisiones. Y Abraham Rangel a punto de terminar. Y Rangel campeón del torneo, 30-23.
torneo para el maestro Abraham Rangel, primer lugar, segundo para Benítez y el tercero van 25-19. Va ganando el maestro Moy 6-0. Bueno, eso fue por hoy todo, toda mi transmisión, amigos. Les agradezco que siempre nos siguen a través de nuestras páginas. Nos vemos hasta la hasta el próximo torneo. Saludos. Buenas noches, que descansen.